Positiva Educa ha sido fundamental. Por ser equitativos, inclusivos y por promover la seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo el autocuidado en términos de bioseguridad. Con esta información podemos lograr intervenir, prevenir y promover actividades de capacitación en nuestros colaboradores. Y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva por estar cerca de nosotros. Muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Soy Yolima Guzmán, parte de la familia Positiva, y nos unimos nuevamente en un espacio lleno de aprendizaje y motivación para cada uno de ustedes. Seguimos acompañándolos y generando espacios de participación y conocimiento. El día de hoy, nuestro propósito es solucionar sus inquietudes, orientándolos con las mejores prácticas que movilicen el cumplimiento de los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. El día de hoy damos inicio a nuestro conversatorio virtual 2, Gestión de la Salud, Seguridad y COVID-19, una perspectiva legal. Invitamos al doctor Camilo Eusebio Gómez, actual vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., para que el doctor Camilo el día de hoy nos acompañe como líder de este conversatorio. Bienvenido, doctor Camilo. Muy buenas tardes, casi noche ya. Para cada uno de quienes nos acompañan en este momento, estamos llegando ya a 800 asistentes. Nuestro aforo es de 3.000 personas. Agradecemos las inscripciones que han hecho y, como siempre hemos manejado en estos espacios, pues la certeza de que va a absolver una serie de inquietudes y dudas. Hoy vamos con nuestro segundo conversatorio sobre el tema de seguridad en el trabajo desde la perspectiva legal en tiempos de COVID, un evento que hace 15 días lo realizamos con unas importantes consideraciones por los asistentes y pues con unos importantes y también destacados panelistas. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Carlos Luis Ayala Cáceres, el doctor Jesús Palomino Cervantes y el doctor Iván Cinesio Gómez Morat, personas destacadas que desde su conocimiento, de su experiencia, nos van a generar alguna claridad. Y digo alguna claridad porque en esto, como lo decíamos la vez pasada, no hay una última palabra. Partimos de un escenario académico en el cual nuestros participantes, nuestros panelistas colocarán desde su propia experiencia y desde su vasto conocimiento las consideraciones que ellos tengan y las apreciaciones desde su propia práctica en lo que representan las dudas e inquietudes que vamos a abordar hoy. Hoy tenemos 10 preguntas. El compromiso para nuestros asistentes, para ustedes también, es respetar el tiempo. Sobre las 8 de la noche máximo esperamos estar terminando. Tenemos 10 preguntas de varias regiones del país con la vivencia clara y propia de cada uno de estas personas, de nuestros afiliados, de nuestros no afiliados. Estos son eventos abiertos para que cada uno a lo largo y ancho del país, como siempre lo digo yo, estén acá integrados en el conocimiento, en la manera sencilla de entender la aplicación de las normas. Vamos a hablar de protocolos de bioseguridad, vamos a hablar de temas de vacaciones, vamos a hablar de lo que representa la necesidad puntual para cada uno en su organización. Y pues no voy a extenderme más en esta apertura de este conversatorio.
doy la bienvenida a nuestros importantes panelistas para que pues se incorporen en la presentación. Bienvenido, doctor Carlos Luis Ayala. Bienvenido, doctor Jesús Palomino. Bienvenido, doctor Iván Sinencio Gómez Mora. Un gusto compartir con ustedes nuevamente esta fría noche en Bogotá, noche calurosa en Barranquilla, noche tibia en Ibagué. Dispuestos a compartir con ustedes, y es para mí un orgullo y un honor contar nuevamente con ustedes. Doctor Carlos Luis Ayala, bienvenido. Muy amable, muchas gracias. También saludo muy cordialmente al doctor Iván, al doctor Palomino, al doctor Camilo, y agradecerle la invitación. Como muy bien lo ha dicho el doctor Camilo, esto es un espacio académico, es un espacio para poder compartir ciertas opiniones en relación con estos temas, muy de la mano a lo que estamos hoy, que esta es la emergencia por el COVID-19. Doctor Camilo, muy amable, muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Iván Sinencio, buenas noches. Desde la Ciudad Musical de Colombia, nos acompaña. Doctor Camilo, muy buenas tardes. Sí, haciendo un muy buen clima aquí en la ciudad de Ibagué. Doctor Carlos, doctor Jesús, espero que los temas de hoy vayan a estar interesantes y discutidos para que enriquezcamos con la postura de cada uno. Muchas gracias. Doctor Jesús, un gusto saludarlo desde Barranquilla. Muchas gracias, muy honrado de participar en este panel al lado de grandes cultores y maestros como el doctor Carlos Luis, el doctor Iván, y solamente una pequeña tristeza. Lamentablemente mi querida ciudad está compitiendo por el primer ranking de casos, y ojalá que ninguna ciudad del país tenga que afrontar estas situaciones. Muy honrado y que este espacio pues pueda dejar los frutos que los organizadores han esperado. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Entonces, la dinámica pues va a ser similar a la de la ocasión anterior, en donde hay una formulación de unas preguntas y ya yo precisaré desde la propia orientación y el conocimiento que tiene cada uno de ustedes, sin dudar que las 10 preguntas serían absueltas como corresponde por cualquiera de ustedes con todo el profesionalismo y la experiencia que tienen, pero va hecho una distribución de esas preguntas y esperaré si hay algún comentario importante por parte de ustedes, una consideración, pues ese aporte adicional a quien deba responder la pregunta. Entonces, empezamos. La primera pregunta para el doctor Palomino, para que por favor nos oriente respecto a la inquietud que tiene la persona que la formula. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Camilo. Entonces vamos con la primera pregunta. Buenas noches, mi nombre es Claudia León, estoy en la ciudad de Bogotá y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si una empresa empieza a trabajar sin tener los protocolos? Gracias, Claudia. ¿Qué pasa si una empresa empieza a trabajar sin tener protocolos? Preocupante. Consideramos, y partiendo del principio de la buena fe, que todas las empresas en Colombia tienen sus protocolos, que los han radicado ante las autoridades correspondientes y que han sido juiciosas. Pero sí, ojalá que no sean muchas. Pero veamos, si los protocolos, como se ha discutido y se ha sostenido, hacen parte del sistema de gestión, el iniciar labores sin tenerlo ya hay un incumplimiento primario del sistema de gestión, decreto 1072 y con las resoluciones 0666 de 2020. Pero yo vislumbro que de ocurrir, la empresa estaría abocada primero a las investigaciones administrativas por parte de la Secretaría de Salud o las entidades correspondientes, dependiendo del sector, adicionado a la vigilancia y control del Ministerio del Trabajo. Por tanto, allí ese incumplimiento. No importando, escúchese bien, que se haya afectado o no a ninguna persona. Solo por el hecho de haber iniciado sin protocolo, ya hay una violación a la normatividad. Y en uno de los programas que hicimos en el consultorio que llevamos por la web, el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Michael Zapata, abogado, nos decían
que también se puede exponer esta empresa a denuncias penales, toda vez que, y sobre todo insisten en que el líder del sistema, para el caso de los almacenes que permitieron las aglomeraciones el día sin IVA, ¿por qué los permitieron? Entonces, miren, es fatal iniciar labores sin tener protocolo. Por último, obviamente que pueden haber demandas judiciales, responsabilidad civil, penal, administrativa, etcétera, por parte de los afectados, amén de la pérdida de buen nombre, del estatus comercial que se tenga, y todo eso va a conllevar también a dificultades financieras. No aconsejamos iniciar labores sin el protocolo y la audiencia de la autoridad competente. Muchas gracias, doctor Palomino. Es importante, ¿no?, esa precisión que hace el doctor Palomino frente al cumplimiento legal que deriva de la aplicación e implementación de manera concreta de los protocolos de bioseguridad en las empresas, teniendo en cuenta la propia dinámica de reactivación económica que se está teniendo en este momento. Si no hay una consideración de pronto adicional por parte de nuestros panelistas, pues quisiera pasar a la segunda pregunta. ¿Hay alguna consideración, doctores Iván, doctor Carlos Ayala? ¿Continuamos? Perfecto. Muy claro. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta y yo quisiera que esta segunda pregunta el doctor Iván fuera quien asumiera la respuesta. Buenas noches a Positiva Educa y a sus panelistas. Mi nombre es Esperanza González, tengo una empresa en Tenjo, Cundinamarca. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si alguno de los contratistas o personal de nómina se contagia del COVID-19 y muere? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? Bueno, interesante pregunta, porque vamos a poder conectar algunas consideraciones del conversatorio de hace 15 días, incluso con la respuesta que acabó de brindarnos el doctor Palomino. Tenemos que entender ante todo que cualquier evento donde fallezca una persona por COVID es una tragedia humana. Es una tragedia que va a afectar a una familia, va a afectar a una sociedad y evidentemente va a afectar a una empresa. Y de ahí radica la importancia, además de la obligación legal, de tomar todas las medidas para tratar de controlar el riesgo. No evitarlo va a ser imposible, eso es claro también. Pero finalmente, si yo genero un riesgo, mi obligación es disminuir y tratar de controlar al máximo el riesgo. Y para eso se ha emitido toda la normatividad actual en relación al COVID. Por eso el tema de los protocolos de bioseguridad. Cualquier incumplimiento de una obligación que genere un daño a otra persona va a entrar dentro del fenómeno de el que rompe paga. El tema es que es un principio general de la vida que está elevado a norma jurídica, que es el tema de la responsabilidad. Responsabilidad es asumir las consecuencias de los actos y de las omisiones. Si yo incumplo una obligación y se demuestra la relación entre ese incumplimiento y el resultado final de la muerte, ¿y cómo puedo tratar de demostrar esa relación causal o el incumplimiento? Pues no haber adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo que por ley a la empresa le corresponde. En este momento, los protocolos y su correcto elaboración, diseño, implementación y ejecución son las obligaciones. Si no las implementamos, pues nos vamos a exponer a las consecuencias jurídicas de la responsabilidad, que pueden ser civiles, que pueden ser eventualmente de naturaleza penal, como ya se manifestaron, y adicionalmente medidas de tipo sancionatorio administrativo. Obviamente, también hay que tener tranquilidad. No significa que toda persona que se nos infecte o que se infecte por COVID igual va a ser
ya una demanda y que vamos a responder por esa situación. No, habrá que demostrar también el tema de que la infección por el COVID y ese resultado final fue generado en el lugar de trabajo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en este momento, en principio, toda la infección por COVID, excepto en materia de los trabajadores de la salud, la causalidad no está determinada, digamos, de forma presunta. Entonces, tendrá que demostrarse en un momento determinado que la infección fue generada por la exposición al riesgo y por las malas medidas. Pero ese ya será el trabajo del abogado. Pero si la empresa no implementó el protocolo, no lo arrancó a trabajo sin haber hecho esta actividad, pues se la pone más fácil al abogado para demostrar. Entonces, conclusión, si no cumplimos nuestras obligaciones, si no gestionamos en adecuada forma todo el escenario de tratar de controlar el riesgo que se genera por el COVID, asumimos las consecuencias de ese incumplimiento, que pueden ser civiles, una demanda de responsabilidad civil por culpa patronal, que pueden ser penales individuales para el responsable del sistema de gestión, que en principio es el empleador, el representante legal, la cual la delega en un responsable del sistema de gestión. Tendrá que demostrar que lo delegó en debida forma, y el del sistema de gestión tendrá que demostrar que cumplió con su actividad. De lo contrario, puede incurrir en la responsabilidad. Y las empresas, y ahí sí, sin necesidad de que se muera un trabajador, si no hizo la gestión, se expone a las consecuencias administrativas. Entonces, la invitación no es por el miedo a la norma. La invitación es tomar las medidas, ayuda a controlar el riesgo, y controlar el riesgo salva vidas. Y si salvamos una vida potencialmente por el riesgo del trabajo, ya valió la pena haber realizado la gestión. Gracias, doctor Iván. ¿Alguna consideración, aporte por nuestros dos panelistas adicionales o continuamos? Doctor Camilo, me gustaría que de pronto, porque es un tema muy trascendental, escuchar corta, eso sí, pero en este punto creo que se genera mucho temor y mucho miedo y creo que tenemos grandes expertos que podrían complementar y si no están de acuerdo, pues... Creo que este totalmente de acuerdo con usted, Iván. Totalmente con usted, doctor Iván. Simplemente una acotación que pienso que es pertinente. Para aquellas empresas, en especial sector salud, que puedan llegar a considerar que como hoy tienen sus trabajadores afectados, el beneficio de la enfermedad laboral directa, ojo, ojo, porque mañana pueden llegar las demandas por responsabilidad civil. Por culpa patronal, artículo 216, como usted bien lo ha señalado. Porque a veces la empresa dice, no, eso lo paga la ARL. Un momento, no todo lo paga la ARL, porque las ARL no pagan perjuicio. Entonces, ese primer momento que usted señaló, doctor Iván, perfecto, pero protejan, cumplan, porque los abogados allá afuera están tomando nota, llenándose, estudiándose. Yo creo que hoy hay cursos intensivos de responsabilidad civil extracontractual y culpa patronal. Si es que antes los había, ahora con mayor razón. Prepárense clínicas que creo, con todo respeto, que las demandas van a llegar por cada muerte que ha ocurrido. Entonces, hay que mirar esto con mucha responsabilidad. Gracias, doctor Iván. Doctora Ayala, ¿alguna consideración? Bueno, doctor Iván y doctor Palomino y doctor Camilo y asistentes. Nosotros en Colombia no tenemos la legislación de otros países, nosotros vamos un poquito más allá. ¿Por qué? Porque en España, en dados casos, se considera accidente de trabajo, el COVID-19. En Ecuador, común. Es una pandemia, común. En Perú, hasta ahora están incluyendo la enfermedad directa. Bolivia, haciendo una comparación. En Colombia existe el concepto de accidente de trabajo. COVID-19 puede ser en un momento determinado accidente de trabajo. Y entonces ahí empieza el reconocimiento, el reporte. Puede ser una enfermedad laboral por relación de causalidad. Yo hablaba del expuesto, que el caso del señor de sepulturero que está expuesto. No está en el área de la salud, pero tiene una exposición.
Entonces, Colombia va mucho más allá de otras legislaciones y tenemos el sector de la salud, que es la enfermedad laboral directa. Y después miramos cómo es que se toman el CIE-10 y se establece una clasificación y todo. Entonces, creo que en Colombia vamos mucho más allá. Aquí no todo es de origen común, que es una pandemia, todo esto es común. No, también, y la responsabilidad de la ARL, sí, responden. Pero ahí viene la responsabilidad civil, que es la del empleador. Viene la responsabilidad penal, que es del empresario personal, del jefe de seguridad y salud del trabajo. Viene la responsabilidad administrativa, que son las sanciones y las multas. Entonces, muy bien, doctor, estamos muy de acuerdo. Lo único es que el concepto personal académico es que Colombia sí tiene un avance mucho más grande en materia del concepto de COVID-19. Estamos rompiendo esquemas que no tienen otras legislaciones. Entonces, es el único, disculpe, doctor Iván, complemento a su excelente respuesta. Gracias, doctor Camilo. Bueno, muchas gracias. En este tema, pues sí, yo también quiero tomarme un minutico para hacer una apreciación. Y es que, como bien le decía el doctor Jesús Palomino, pues muy probablemente venga una gran avalancha de acciones de responsabilidad derivadas de la calificación de estas enfermedades para el sector salud, ya más de manera directa, como de origen laboral. Y también haciendo una precisión en cuanto a lo que representa ARL, su obligación derivada del aseguramiento y aquella que está en cabeza del empleador derivada de la omisión en el cumplimiento de las medidas en seguridad y salud en el trabajo, que si bien es bajo un régimen subjetivo de responsabilidad, pues es claro que uno nota en la jurisprudencia a veces una casi que orientación objetiva en donde encontramos un daño y frente a ese daño, pues nosotros tenemos que, hago referencia a los empleadores, a llegar a responder por eso, y con otro elemento adicional, para volverme al el concepto de culpa dentro del régimen subjetivo, en donde se establece que es una culpa probada y quien la alega es quien la debe probar, pero pues también tenemos claro que la jurisprudencia ha orientado muchas de sus decisiones a que se haga una inversión de la carga de la prueba y que lleve a que sea el empleador el que demuestre la diligencia, el actuar como un buen padre de familia. Quería hacer ese aporte adicional. Continuamos con la siguiente pregunta. Hay situaciones particulares que ahora rondan en la cabeza de los usuarios del sistema de seguridad social, si lo queremos llamar así, en riesgo laborales, de los responsables del sistema, de los empleadores, si es, tenemos una resolución, tenemos un decreto, tenemos una ley. Bueno, ¿a qué le hago caso yo? Me voy con el tiempo con la aparición cronológica de estas normas o cómo debería entender la aplicación de una u otra. Y es por eso que la siguiente pregunta está orientada en gran medida a ese aspecto. Y es por ello también que yo quiero que el doctor Carlos Luis Ayala sea quien aborda la respuesta de esta pregunta. Muchas gracias. Listo, doctor. Entonces vamos a poner la siguiente pregunta. Muy buenas noches, les habla Miriam Valencia de la ciudad de Bucaramanga. Les agradezco por hacernos partícipe de estas acciones educativas que nos brinda Positiva Educa. Mi pregunta es, si una resolución deroga a la anterior o a una circular, ¿o se deben incluir todas en la matriz legal? Muchas gracias por la respuesta. Es tan amable. En materia de legislación, usted se acuesta hoy y mañana puede estar desactualizado. Se despertó y el mundo le cambió. Una sentencia, una circular, un concepto. Lo que hay que partir es de la jerarquía de las normas. Y en riesgos laborales, pues tenemos la norma supranacional, la decisión 584 del 2004 de la CAN y la resolución 957 del 2005 de la CAN. El sistema de gestión nace
en la resolución 957 del 2005 de la CAN. Esa no nace en el decreto 1072. El que no domine la resolución 957 del 2005 de la CAN, no está, porque es la norma base, es donde nacen los sistemas de gestión no solamente de Colombia, sino de Ecuador, Perú y Bolivia. Y se exporta esta norma. Entonces, la base que está por encima de la Constitución son las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, si queremos ir a la jerarquía en seguridad y salud del trabajo, tenemos que ir a la norma supranacional que está por encima de la Constitución. Es más, el presidente, vamos a ver ahora, que sigue la Constitución y sigue la ley. Y hay algo que se denomina decreto ley. El decreto ley es cuando un decreto tiene la fuerza de una ley. En estado de emergencia se expiden decretos ley. ¿Por qué? Por la facultad que se da. Y la única forma es que pase y van a control de la Corte Constitucional. Después de los decretos ley, la ley sigue los decretos. Después siguen las resoluciones, siguen las circulares, pero llega algo y nace. Pero es que no nace. Está en el mismo 1072 que son los protocolos. Cuando hablamos del protocolo de seguridad, protocolo de higiene y seguridad, protocolo de bioseguridad, están parte de la matriz legal. Y en materia de protocolos tenemos la mamá de los protocolos o el papá de los protocolos, creo que es la mamá, que es la resolución 666 del 2020. Pero a esa resolución le salen 45 hijitos. Entonces, si usted va a, en una empresa, si vamos a hablar de la construcción, tiene que tomar la 666, tiene que tomar el sistema de gestión y bajarlo a las resoluciones propias del sector de la construcción. Pero además no se le puede olvidar que también hay lineamientos que van acorde a los protocolos, pero además hay unas guías. Entonces, el especialista, el profesional de seguridad y salud del trabajo tiene que tener toda la normatividad al estado del arte y siempre la norma posterior prima sobre la anterior y la norma especial prima sobre la general. Entonces, la invitación a nuestros queridos asistentes y profesionales y nunca dejen de estar pendiente de la reglamentación. Somos un país de normas, de leyes, y si usted no está en sintonía a la última norma, entonces puede cometer un gran error. Hablando de responsabilidad penal, alguien en un proceso penal estaba, el fiscal le preguntaba, bueno, ¿y usted violó las normas de higiene y seguridad y sector eléctrico? Y la persona, no, pero es que el retie, y el fiscal, ¿qué retie? Eso no es una norma, eso es algo voluntario, que es instalaciones eléctricas. Aquí usted incumplió el estatuto de higiene y seguridad industrial del sector eléctrico, ta, ta, ta. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Todos los matrices legales que tienen los sistemas de gestión y todos los sistemas de gestión fueron modificados por todas las normas y protocolos expedidos en materia del COVID-19 que afecten la razón social de su empresa, la actividad económica. ¿Qué quiere decir? Que invito a todos los profesionales en seguridad y salud del trabajo, actualicen su sistema de gestión, actualicen la matriz legal y recuerden que los protocolos también son ciclo PHDA, planear, hacer, verificar y actuar. Y también son de mejora continua. Usted puede tener el protocolo número 1, puede tener el protocolo 2, el 3, el 4. No, se casen con un protocolo que esos que llegan y, ojo, los protocolos se registran, pero es que eso tienen un control y el control es a posterior. Muchas veces ni siquiera lo mira, ah, bueno, tiene lo de la 666, listo, pum, aprobado. No, yo estoy listo, yo estoy al día, yo estoy lo último. Y después vienen las consecuencias. Entonces, invito a los empresarios, a los trabajadores y sobre todo a los especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Siempre hay que estar ahí. Esto es
Yo diría que esto es una pasión. Y en esa pasión, lo peor es estar desinformado. Uno no se la sabe todos los días. Uno no tiene eso. Pero sí es estar pendiente del cambio y siempre prefieran la última norma. ¿Listo? Gracias, doctor Camilo. A usted, doctor Carlos Luis. Nosotros como compañía tenemos un registro importante. En el último mes se han descargado, 6,000 empresas han descargado nuestras matrices legales. Hemos hecho un trabajo de construir 26 matrices legales que están a disposición de ustedes a través de Posipedia para que las puedan utilizar, para que las puedan incorporar en la gestión del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, obviamente. Y hemos, adicional a ello, hemos construido unos talleres virtuales en los que nos ha acompañado el doctor Jesús Palomino, que por sectores económicos vamos entregando los elementos propios de esa matriz para que se pueda entender de manera sencilla. Adicional a ello, hemos tomado la resolución 666 como documento marco y sobre ella hemos construido 46 guías por sectores económicos para que también nuestros afiliados puedan tener acceso a ellas. Hemos desarrollado también una estrategia importante en lo que representa el tema del teletrabajo, trabajo remoto, que hemos visto pues, que ha tomado una dinámica también muy valiosa en estos momentos. Tenemos muchas personas trabajando desde sus casas y eso lleva a veces a que se presenten riesgos importantes, la posibilidad que se presente un accidente o no. Con esto quiero dar cabida a la siguiente pregunta, a la que espero que el doctor Jesús Palomino nos oriente en la respuesta. Listo, doctor. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Buenas noches. Me llamo Víctor Hugo. Vivo en la ciudad de Girardot. Tengo una inquietud. ¿Qué sucede si estoy trabajando en el hogar y tengo un accidente en casa? ¿La ARL interviene en este caso? Gracias, Víctor Hugo. Buenas noches. Bien, el término que usted utilizó, interviene, quizás deba entenderlo de dos maneras. Uno, que la ARL, de acuerdo con la resolución 1401-2007, puede, cuando lo considere conveniente, intervenir en la investigación del accidente de trabajo. Y segundo, ya es la intervención en cuanto al cubrimiento de las prestaciones asistenciales y económicas. Entonces veamos el caso concreto. No hablamos de teletrabajo, hablamos de trabajo remoto. Y de acuerdo con la circular 21, allí de mi trabajo, allí se dice que debe haber previo acuerdo entre trabajador y empresa. Esto es fundamental, porque cuando lleguemos a la investigación, tal como lo ha sostenido el doctor Carlos Luis en sus anteriores webinars, ¿qué estaba haciendo la persona allí? Por ejemplo, si yo fuera un oficinista, donde estoy haciendo un informe, me imagino que tengo una impresora, unos papeles, pero de pronto reporto el accidente como caída de altura. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver caída de altura? Bueno, vendrá la investigación. Y si reporto que levanté un peso y el peso extremo me hizo afectación a columna, entonces la pregunta es, ¿cuál fue el peso que pude levantar? Bueno, viene a la investigación. Pero para no extenderme en los supuestos ejemplos, todo depende qué haya ocurrido para que la ARL pueda asumir esas prestaciones económicas. Porque igual, Doc, le escuché en una de sus intervenciones, si la esposa le dice en ese momento al señor que está trabajando, mijo, por favor, ayúdame a correr la mesa de noche o ayúdame a levantar y le explota la olla con los frijoles. Estaba trabajando en casa, sí, pero en ese momento no estaba trabajando para él, sino para su mujer. Aún recuerdo, doctor, con añoranzas, cuando usted nos decía en sus conferencias, cuando hay un accidente de trabajo, pregúntese, ¿qué hacía la persona y a quién beneficia? Considero que tiene vigencia esa recomendación suya, doctor Carlos Luis. Sí, ¿qué hacía la persona? Cambiando o remojando el arroz, etcétera. ¿Y a quién beneficia? A la familia, pero no estaba beneficiando a la empresa. En conclusión, sí, pienso que obviamente se reportará el accidente, se hará la investigación por la empresa, y obviamente si la ARL no lo objeta, seguirá con el cubrimiento de las prestaciones asistenciales y económicas de rigor. Lo único que hay que decir aquí es que el acuerdo previo y obviamente el trabajador tendrá pruebas de que estaba realizando la labor por
el memorando, el WhatsApp, la llamada telefónica, la orden que le dio el empleador, y bueno, ya ahí sí establecerá la relación causa o efecto, causa u ocasión. Concluyo. Si esa fue la intención de la pregunta, ¿de qué manera la ARL asume? Sí. Si es accidente de trabajo, lógicamente no le veo diferencia con cualquier otro accidente que haya ocurrido en la empresa. Porque además, si vamos a la definición del artículo 3, la 1562, ya el sitio de trabajo es la casa. Porque en este momento ese es su sitio y centro de trabajo. En fin, creo que encaja perfectamente la definición. Gracias, doctor Camilo. Gracias a usted, doctor Palomino. No sé si el doctor Ayala, el doctor Gómez, quieran hacer una precisión adicional sobre ese accidente en casa que pueda tener la connotación de ser laboral o no. Doctor Iván. Es un tema que veníamos discutiendo por algunas consultas que se nos han hecho. Y el hecho de estar realizando, o es mi postura, es que el hecho de estar realizando una actividad en casa no está relacionado directamente con el trabajo. Aquí en este momento estamos realmente por un tema de estarnos cuidando frente a un riesgo que realmente es común en principio. Hay unas órdenes de ley de que tenemos que aislarnos. Pero la verdad es que las empresas podemos controlar fácilmente, o no fácilmente, pero podemos controlar el riesgo que generamos en nuestros sitios de trabajo. Otro tema es el teletrabajo, que el teletrabajo como tal sí exige unas adecuaciones y una incorporación muy específica dentro de nuestro sistema de gestión. Pero el trabajo en casa, mi postura es que per se no está con ocasión del trabajo, sino es un tema realmente para cuidar un riesgo común. Entonces, para mí, los accidentes en casa, es muy difícil otorgarles una relación de causalidad laboral, y creo que ahí se va a presentar mucha discusión. Obvio, cuando se dice que esté desarrollando o no la actividad, será un tema netamente probatorio, pero recordar que la prueba la tiene en principio quien alega un derecho. Entonces, habrá que demostrar de una manera muy precisa que el accidente sí tuvo una relación directa, porque el estar en casa per se no es un accidente. Si se resbaló porque en un momento determinado se paró de un lugar a otro, accidente de trabajo, se volvería que todo lo que pase en la casa ahora va a ser accidente de trabajo. Entonces, creo que va a ser muy complejo el tema, creo que hay que ser muy cuidadoso, porque si no van a haber reportes que per se no están derivados del riesgo laboral, que es lo que busca la protección en materia de aseguramiento, sino de un riesgo generado buscando prevenir un riesgo biológico que es el COVID. Entonces, ahí va a haber mucho de qué hablar y dependerá de cada caso concreto. Y para mí la gran mayoría de situaciones, por más que sean accidentes, no tendrían por qué ser calificados de origen laboral. Bueno, acá estos son los temas que en la academia generan mucha discusión y yo siempre que estoy al frente de un grupo de alumnos le digo, bueno, aquí no vamos a discutir si es o no accidente porque no podríamos llegar a un consenso y más entendiendo que una vez superado el proceso administrativo de calificación, la primera oportunidad, la primera y la segunda instancia, nos vemos abocados a que sea un juez de la República el que tome una decisión y a veces nosotros decimos, pero pues, ¿qué pasó acá? Pero sí, obviamente, la percepción desde lo que ustedes han aportado y con eso quiero también darle la palabra al doctor Carlos Ayala sobre este tema para que nos quede claro que aquí podríamos estar discutiendo el tema de si eso no es accidente y finalmente nos veríamos abocados a que sea una decisión judicial en un caso particular que oriente o no la definición de si es de origen laboral o no, un evento. Doctor Ayala. Bueno, sobre los accidentes en casa. Mi querido doctor Palomino, la circular 41 establece ya todo un esquema de trabajo en casa. Y tenemos tres figuras,
el teletrabajo que requiere una formalidad, computadores, un registro y todo. Estamos hablando de algo muy formal como tal. Ley 1221. Pero estamos hablando de una figura excepcional que la misma ley dice, el artículo 6, parágrafo 4, establece que se darán estas modalidades de acuerdo a las necesidades. No tienen toda la formalidad del teletrabajo, pero está en la misma ley de teletrabajo. Colombia lo toma y lo lleva hasta el punto de que establece algunos parámetros. Trabajo en casa no es tortura en casa. Que el jefe llame a las 11 de la noche, 4 o 5 de la mañana, y desafortunadamente a veces no se sabe si es sábado, domingo, lunes, qué horario tiene. Esto es una locura. Y debido a eso, pues la circular 41 le coloca algunos parámetros de respeto, dignidad, cuidado. Entonces el parámetro es que Colombia ya inicia eso. Y vamos a encontrar otra figura que se llama el trabajo virtual. Y hay un proyecto de ley. Entonces vamos a tener... El COVID cambió el contexto legislativo. Entonces, eso es uno. Y mi querido y apreciado doctor Iván, en Colombia hay una responsabilidad objetiva. En el concepto de accidente de trabajo no existe caso fortuito, fuerza mayor, culpa y el imprevisto. Claro, aquí se va a cambiar porque la carga de la prueba muchas veces va a estar en cabeza del trabajador. Pero si el trabajador está en su casa realizando una actividad, tenemos la prueba de que está haciendo trabajo en casa, porque es que en el momento en que iba al baño, el hombre se cayó con el bendito celular y era la llamada del jefe. Pues dígame, ¿quién no? Entonces el trabajador no puede ir al baño. Entonces, mire que esto lo va a dar muy bien, dice el doctor Camilo, la jurisprudencia se encargará de dar estos parámetros. Yo creo que va a haber una evolución y va a establecerse algunos mecanismos especiales, pero sí hay para que el trabajo en casa tenga la protección de un accidente de trabajo. Que el trabajador esté realizando su función y la entidad administradora proteja, ampare y le dé las prestaciones, porque es que trabajo en casa le dan hágame estos informes, haga tales seguimientos, haga tales llamadas, le pasan email cada rato y llega, es más, se puede dar un trabajo en casa, una enfermedad laboral, lo vuelve loco el jefe, ese jefe que en vez de darle trabajo en casa le da tortura en casa, no. Esto lo puede llevar, la persona no duerme porque es que lo llaman por la mañana, por la tarde y por la noche. Entonces, ¿por qué no establecemos los elementos de una enfermedad laboral? Claro, y está el trabajo en casa. Hay que defenderle los derechos y garantías de un trabajo en casa. Lo que tampoco se comparte es aquella persona que coloca el trabajo en casa, ni trabaja, ni se la pasa en casa, y lo agarran por ahí y le colocan un parte, a ese hay que echarlo. A ese hay que echarlo porque está violando normas de la pandemia. Entonces, mi querido doctor Iván, con todo mi respeto y mi aprecio, en el caso del trabajo en casa hay que hacer la investigación, no todos los casos, pero si el trabajador está prestando un servicio, si el trabajador, tenemos la prueba, la evidencia, el trabajo en casa establece la resolución, la circular 41 tiene una protección de parte de las administradoras de riesgo laboral. Gracias. Un mini derecho a réplica, no más, de medio segundo. No, simplemente bueno, para comentar a la audiencia que obviamente lo que hemos expresado acá son conceptos, porque ninguno de los presentes define el accidente de trabajo. No somos autoridad, con excepción obviamente de la investidura del doctor Carlos Liz. De allí la importancia que la empresa reporte el accidente. Miren que decimos el presunto accidente, el foral, reporte ya la investigación y posteriormente la ARL, y como muy bien lo dijo el doctor Camilo, comienzan, en caso de que haya controversia, los diferentes escalones. Son conceptos. Doctor Iván, usted sigue siendo mi amigo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto es
Esto es lo bonito de estos espacios donde compartimos, donde compartimos experiencias y conceptos desde toda la idoneidad que cada uno de ustedes como profesionales la tienen. Doy paso a la siguiente pregunta y le pido al doctor Carlos Luis Ayala que sea quien atentamente la escuche y nos dé una respuesta. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Narcisa Esther Pérez Gari. Quiero felicitar a los panelistas por excelente conversatorio. Estoy en la ciudad de Cartagena y mi pregunta es la siguiente. Si una vez se detecta un caso sospechoso, ¿la EPS debe incapacitar al prestador de servicios? Y mientras se determina si fue adquirido en el trabajo o se descarta esta situación, ello por cuanto no es posible suspender el contrato por COVID. Pero en la medida en que no puede prestar sus servicios, tampoco se podrían pagar sus honorarios, esto por tratarse de actividades operativas presenciales. Una pregunta un poco compleja en su respuesta, doctor Carlos, lo escuchamos. Pues creo que la señora hizo 5 preguntas en una. Bueno, un saludo especial para la ciudad de Cartagena. Caso sospechoso. De ahí, por el hecho de tener un caso sospechoso, no. Aquí hay algo que es muy importante, que es el acto médico. La incapacidad la da el médico tratante y hay toda una reglamentación en materia de dar incapacidades. Tenemos en materia de incapacidades, y vamos a remitirnos al sector de la salud inicialmente, tenemos el caso de la enfermedad directa. En esa enfermedad directa, ya el decreto 676 estableció unos códigos que son muy importantes en este momento. El U071, que habla de virus identificado y prueba. Tiene la prueba, tiene el diagnóstico, ya absolutamente este señor del sector de la salud, listo, tiene sus incapacidades de origen laboral y no necesita ir a ninguna parte, a EPS, ARLs y juntas, no. Ya tiene su incapacidad. ¿Por qué? Porque esa es la gran virtud que tiene la enfermedad laboral directa. Pero recordemos que el decreto 676 establece también el código U072. El U072 es para virus no identificado, casos sospechosos donde no haya la prueba como tal. Entonces, en ese caso, el médico daría las incapacidades bajo el código U072. Ya tenemos al sector de la salud, tenemos enfermedad directa, tenemos una disposición técnica fundamentada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Pero también tenemos el caso del código Z038. En ese código establece afectaciones respiratorias. En ese caso, si tenemos un caso de accidente de trabajo, ¿por qué no? Es el trabajador que sube al bus y contamina a todos sus compañeros. Y todos sus compañeros, hombre, ¿cómo pasó esto? Fue el que estaba en una labor determinada y pan. Entonces tenemos unos casos, una evidencia. Y a criterio del médico dices, listo, usted no es del sector de la salud, usted no es el código U071, U072, pero usted es el Z038. Porque aquí tengo. Entonces, en ese caso, ¿quién es el que otorga esas incapacidades? El médico. Un acto médico. Ahora tenemos el caso de que no hay incapacidades, de que no hay acto médico. En ese momento, no pueden haber incapacidades, porque para haber incapacidades se necesita
ese estado de salud del trabajador que esté afectado. Por eso recomiendo mucho observar el Z038, que es una de las clasificaciones, que es problema sospechoso respiratorio que esté en la historia clínica. Se necesita alguna, ¿no? El elemento es que el trabajador esté expuesto. Entonces, ¿qué pasa donde no exista la incapacidad? Donde no exista la incapacidad, no hay afectación, entonces en ese momento está la circular 21, la circular 33 y la circular 41, donde establece unos mecanismos para proteger ese trabajador en esa cuarentena, en ese aislamiento, donde hay diferentes clases de actividades, jornadas, licencias, vacaciones, horarios flexibles. Entonces serán unas modalidades. Si me colocan en el extremo de que no, definitivamente no hay cómo establecer. Qué pena, señor empleador, cuando la entidad de seguridad social no le asume por algún momento eso, el contrato del trabajo o el vínculo laboral está vigente, es usted el que tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos de protección para ese trabajador. No me lo vaya a echar, porque en un momento determinado usted lo puede estar discriminando por COVID-19 y un juez le dice, bueno, mire a ver qué pasa. No me lo vaya a echar porque en un momento está violando normas laborales. Lo que aquí hay es como una especie de colaboración mutua de buscar los mecanismos para proteger a las personas en estos casos, pero que sí hay momentos en que la legislación establece algunos parámetros para que se puedan otorgar incapacidades, como dice aquí muy bien la participante, y que no es posible suspender estos contratos. Si usted me lo va a suspender por COVID, yo le diría que me lo está discriminando. Que hay normas, que el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo y la sentencia C-200 del 2019 que se la aplicarían, porque aquí podríamos hablar de una estabilidad laboral reforzada en un caso determinado, porque usted me está despidiendo por una enfermedad o por contagio. No sé cómo, pues, la posición, en qué medidas hay que tomar, muy bien lo dice. Entonces las medidas es, observe aquellas alternativas que en este momento están plasmadas para proteger el empleo. Yo creo que es un momento en que todas las partes están cediendo ciertas partes, ciertos derechos y garantías con tal de poder preservar el empleo. Entonces, ahí dice que es acuerdo entre empleador y trabajador. Gracias. Doctor, muchas gracias. Yo quiero hacer un aporte ahí en relación a la pregunta, porque también podría entender que está haciendo referencia a un contrato de prestación de servicios y porque hace referencia a un tema de pago, si podría o no suspender el pago de sus honorarios. En lo que se ha contemplado en este momento en los servicios de salud, pues encontramos que en gran parte se generan a través de OPS, órdenes de prestación de servicio. Y recordemos que acá estamos muy probablemente frente a muchos eventos de contrato realidad, en donde pues se contamos con los tres elementos, la remuneración o pago, la prestación personal y la subordinación, y que muchas de estas actividades no desbordan lo que podemos considerar esa relación propia de prestación de servicios. Y se convierten obviamente en un contrato. Recordemos la sentencia de 2017, la SU 049, en relación a la estabilidad ocupacional, no centrado exclusivamente en una relación laboral. Y por ello es importante que en el sector salud tengamos muy de presente esta situación para generar ese amparo y protección para todos aquellos prestadores de servicios de salud que lo están haciendo bajo una orden de prestación de servicios. Yo quiero entonces continuar con nuestro conversatorio y para ello pues invito al doctor Iván para que nos precise la respuesta a la siguiente pregunta, a la pregunta número 6, una pregunta bastante también interesante y quiero escuchar su opinión. Listo, doctor. Entonces vamos con la pregunta número 6.
Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Muñoz, resido en el municipio de Chía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la recomendación para evidenciar que hemos socializado protocolos y documentos al personal si en este momento no es posible recolectar firmas, ya que todos mis trabajadores están trabajando en casa? Muchas gracias. Listo. Digamos que el concepto de la documentación de las actividades tiene diferentes componentes. Uno es el cumplimiento de una obligación del sistema de gestión, pero sobre todo es también la constitución de pruebas que se requieren para cualquier escenario frente a un requerimiento administrativo o eventualmente frente a una controversia judicial. Frente al tema del requerimiento como tal de la documentación, pues la misma pregunta, de acuerdo a lo que entendí, está relacionado con que hay trabajo en casa. Cuando hay trabajo en casa, un escenario importantísimo es tener unos canales de comunicación adecuados que permitan tanto dar una instrucción como hacer un seguimiento de la actividad y recibir el producto final de ese trabajo, del que está en casa. Y cualquier medio tecnológico funciona para documentar. Una lista de chequeo y finalmente una lista de verificación, pues es un mecanismo probatorio. Pero si tengo que hacer una prueba desde un tema de el WhatsApp, que es simplemente una información que se incorpora en una red social, frente a un tema de datos, yo lo puedo descargar en forma posterior, lo dejo en documento y es una prueba válida también. Lo que sí tendría es que establecer un procedimiento interno estandarizado para poder levantar esa documentación y poder verificar el tema de la evidencia de socialización. Perfectamente, empresas pequeñas pueden tener grupos de WhatsApp o grupos, dependiendo de la herramienta digital que utilicen, en las cuales se hace difusión masiva de la información que se requiera, y ahí el tema es, por favor, confirmen el haber recibido, por favor, confirmen el tema de que fue efectivo y que entendió. Esa evidencia queda registrada. Correo electrónico es una evidencia de que se envió el protocolo y que se socializa. La respuesta vía correo electrónico es un documento. Obviamente, si vamos a tomar esa metodología, pues no se pueden borrar los correos electrónicos. Y si se va a borrar por el sistema de documentación, el descargue y el almacenamiento, o si se va a pasar a datos, lo mismo. Si se va a implementar que la lista se va a enviar y va a haber una firma electrónica del trabajador de copiar y pegar, puede ser perfectamente válido. Pero tiene que estar implementada ese mecanismo, y son mecanismos digitales. O sea, no le tengamos miedo a la tecnología. La presencialidad simplemente lo que nos va a... la situación, lo único que nos está cambiando es la dinámica frente a la presencialidad. El canal, la herramienta digital. Herramientas digitales, correo electrónico, redes sociales. Ahí puede quedar la constancia correspondiente frente a la evidencia de lo socializado. Si vamos a hacer una capacitación, están todas las redes, incluso es gratuitas, para hacer videoconferencia. Y está la posibilidad de grabar ese escenario, ya sea dentro de la misma plataforma o los computadores tienen determinado software que permiten también la grabación. Y ahí queda la evidencia. Es decir, entendamos, aceptemos la realidad e implementemos las tecnologías para la documentación, solo que la recomendación es que eso quede claro también en el sistema de gestión para que ese acápite de la documentación quedó perfectamente diferenciado. Eso era lo que yo haría, utilizar las nuevas tecnologías para suplir esa necesidad. Bueno, yo quiero escuchar aquí a nosotros dos panelistas que intuyo quieren hacer aportes al tema y con una precisión adicional. Recordemos que la labor del empleador es el actuar como un buen padre de familia en terrenos de responsabilidad, y eso lleva a que sea lo suficientemente diligente
en todos estos propósitos. Yo recuerdo alguna sentencia en donde uno de los argumentos que se tuvo en cuenta para condenar a un empleador estaba en relación a, y obviamente pues a eso hay que incorporarlo y matizarlo a lo que está pasando en este momento con la virtualidad, y es que se hacía referencia a que no solo la instrucción teórica es suficiente, se requiere también la instrucción práctica, en donde se garantice que el empleador ese, si yo soy empleador, buen padre de familia, mi trabajador es hijo, entonces se necesita casi que garantizar que ese trabajador ha recibido por uno, dos o tres medios, como se considere, la información, la capacitación, incluso se ha retroalimentado en el conocimiento de la misma y con un elemento adicional, y es que muchos de nuestros colaboradores carecen de conocimientos tecnológicos en muchas veces hacer un registro. Yo entiendo el planteamiento que hace el doctor Iván, pero quiero con esos elementos adicionales escuchar al doctor Jesús Palomino y al doctor Carlos Ayala en relación a cómo afrontamos esta nueva dinámica. Gracias, doctor. Sí, esto me hace acordar en uno de los conversatorios de nuestro coequipero, un maestro a quien sigo, el doctor Martín Jotas Sánchez Esquivel, que nos decía: no siempre debemos acudir a las firmas en las actas, porque, por ejemplo, en el caso de Copas o de Copas, la firma el presidente secretario valida lo que allí se registró. Veamos, estamos en una situación de cambio donde las normas para una época normal hay que buscar cómo las adaptamos para una situación que nadie había previsto. Pero, perdonen, hoy que nos estamos tomando un delicioso tinto en esta, por cierto, hermosa utensilio, y estamos conversando en la comodidad de nuestro hogar, también hay personas que están llorando a un ser querido. Y abogado viene de avocatus, abocar. Entonces, hay unos colegas, y ese es el papel, para eso estudiaron, para representar a familias que van a estar pendientes cuando acudan al órgano judicial a reclamar el pago de perjuicios, y es entonces allí donde se van a materializar la diligencia o negligencia del empleador. Como la pregunta, quiero llevar al punto de cuál sería la recomendación. Obviamente, si no hay firmas presenciales, como bien lo dijo el doctor Carlos Ayala en una charla que tuvimos, hay muchos elementos alternos, no podemos irnos solamente por un solo camino. Entonces, creo haber escuchado, bueno, hubo una webinar, hubo una reunión por Zoom, hubo un correo que se envió. Lo importante es que se tenga la retroalimentación del trabajador que estuvo en esa reunión, que lo entendió. Debate probatorio, debate probatorio. No me gustaría extenderme más porque cada pregunta de esta da como para una charla y amena y seguir. Pero ¿qué es lo importante? Perdone lo que voy a decir por enésima vez. Queridos amigos, estamos en guerra. Y en esta guerra que estamos luchando contra este virus, no siempre las normas de las épocas normales se dan. Y a veces se nos olvida qué va a pasar el día después. El día después van a venir toda una serie de reclamos y demandas y todo. Por tanto, empresa, prepárese. Prepárese porque los abogados de los familiares afectados ya se están preparando. Gracias. Doctora Ayala, le doy la palabra. No, mi aporte es que cualquier medio probatorio. Cualquier. Y muy bien, doctor Iván, muy bien, doctor Palomino. Estamos en una nueva circunstancia que cambian las condiciones. El juez va a entender de que hay un mecanismo. ¿Yo cómo me le puedo pedir al trabajador, fírmeme usted el protocolo si el hombre no puede salir de la casa, ni el empleador puede salir? Hombre, pues está el medio probatorio, cualquier medio probatorio. Yo creo que es importante establecer que no se requiere siempre la firma, y además no lo establece como tal, sino conozca el sistema de gestión, la capacitación, la llamada, y hay casos difíciles, difíciles. El trabajador no sabe nada de sistemas. Y más difícil, el trabajador no tiene celular. Entonces,
el empleador tendría que tratar de justificar cómo hizo lo posible y lo imposible para poder, ya sea que, no sé, vía correo o cualquier otro mecanismo. Pero si no es posible la recolección de firmas y todo, busque los otros mecanismos. Pero eso sí, él está en responsabilidad de actuar muy bien como el padre, buen padre para con sus hijos, debe estar pendiente. Y el doctor Palomino muy bien dice, eso no se define hoy, eso se va a definir en 1 o 2 años cuando empiecen las reclamaciones. Un buen empleador es el que está pendiente y al día y todo. Los buenos sistemas de gestión van a soportar cualquier clase de reclamación. Entonces no se necesita la firma, hay muchos otros formas o niveles probatorios. Gracias. Doctor, me permite, de allí la importancia que todo empleador, pequeñito, mediante, grande, todo, debe contratar un profesional idóneo, llámese técnico, tecnólogo, especialista, magíster, pero idóneo, porque él es quien está hoy preparando toda la documentación para brindarle, obviamente primero para evitar que el trabajador se accidente, afecte, muera. Pero no se ponga, por favor, y discúlpenme, con ahorros, esos ahorros son tontos y no sirven para nada. Dentro de 3 años le va a usted a doler. Le va a doler de verdad. Discúlpeme, perdón. Muchas gracias, doctor. Y tal vez más de 3 años, ¿no? Para que dentro de la propia dinámica de los procesos de responsabilidad, pues puede que tome un poco más de tiempo, pero estoy plenamente de acuerdo con los aportes que han hecho ustedes a esta pregunta. Hay una situación que preocupa mucho y que genera cuestionamientos. Es bueno, tenemos protocolos, pero pues resulta que yo tengo varias sedes y los requerimientos tal vez en un municipio, en una localidad, son diferentes a otro. Y yo quisiera que el doctor Palomino se pronunciara frente a la siguiente pregunta, que tiene una relación puntual frente a lo que he comentado. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Oranio Campo, de Cocorna, Antioquia. Muchas gracias por invitarme a este evento. Y mi pregunta sería, ¿el protocolo de una empresa nacional que tiene sedes en el territorio colombiano es el mismo modelo para todos sus municipios? Es decir, ¿el formato sería el mismo? Muchas gracias por resolver mi pregunta. Gracias, Oranis. Veamos. Observo en la pregunta que nos envían y han resaltado mismo modelo y más adelante formato. Quiero basarme en la palabra modelo. La resolución 066 para mí es un modelo. Es un modelo. Los lineamientos, como bien lo ha dicho el doctor Ayala y lo ha afirmado el doctor Iván, los demás son apoyos, complementos y que debemos tener entonces. No puede haber copy-pega. Un modelo es una orientación que vamos a seguir. Y recordemos los 3 verbos rectores. Adoptar, adaptar e implementar. Eso todo salubrista, prevencionista, como querramos llamarlo, debe recordarlo siempre. Adoptar, adaptar e implementar. Entonces, yo adopto la 066, la adopto. Pero eso no significa que la voy a coger al pie de la letra. Basándome en esto, si una empresa para todas sus sedes, tiene un modelo, quiero entenderlo como modelo, como una guía que ha dicho, mire, los protocolos deben apoyarse en esta guía. Entonces, cada sede lo adapta y lo implementa. Permítame compartir, y me disculpo por no haberle pedido permiso a David Ampari, una amiga que nos dijo, cuando yo trabajaba en un sector rural, en aquella avalancha que hubo de uno de los pueblos, si no estoy mal, por allí, por Mocoa, ella estuvo al frente como responsable del sistema de una constructora. Y obviamente los trabajadores de la construcción de allí no son los trabajadores de la construcción de la ciudad. Por tanto, se les entregaron sus elementos de protección y sus uniformes. Se les tomó la foto muy bonito, todos contentos. Pero a la media hora que ella regresó, encontró los uniformes colgados. Y se asustó. Dijo, se me fueron, me dejaron la obra sola. Para no extenderle. Cuando les preguntó por qué los encontró trabajando sin uniforme, ellos respondieron de manera muy ingenua, es que no queríamos que los uniformes se ensuciaran, o sea, se dañaran.
hay que entender la idiosincrasia de una región con otra. Yo no puedo tener un protocolo, es mi concepto único y tal, no. Mis trabajadores de la costa laboran de una manera diferente a los trabajadores del altiplano. Las condiciones de temperatura, de alegría, etcétera. Ahora, en esta hora yo puedo tener piscina, en la otra tengo una subestación, en la otra tengo ascensor. Entonces, concluyo, cada protocolo, para no meterme en el formato, no, los protocolos no son formatos, los protocolos son actuaciones, programas, debe ser adecuado a la actividad propia de la sede. Y quiero empalmar, porque aquí tenemos un hilo conductor en cada una de las preguntas. La responsabilidad del empleador, obviamente, pero de quien designó como líder del sistema. A mí me gustaría, queridos colegas, que muchas de estas normas quedaran posteriormente, sobre todo ese famoso comité de crisis, comité COVID, el de la circular conjunta 01, sin estimar para construcción. Muchas empresas ya lo han adoptado. ¿Por qué? Porque situaciones que no estaban previstas, ¿cómo se resuelven? A través de ese comité. Comité que debe tener presupuesto, debe tener injerencia, debe estar el abogado de la empresa para prevenir las situaciones conflictivas jurídicas a futuro. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que todo es tan importante que no podemos tomar aislado un documento, una actividad, sino todo de manera integral y armonizada. Entonces, concluyo. El formato, como le quieran llamar, no puede ser el mismo. Debe ser acorde con la actividad propia para salvar la vida de hoy. Y termino, porque dentro de tanto tiempo, frente al proceso judicial, porque va a llegar allá, eso a usted le ayudará o le afectará. Gracias. Doctor Palomino, muchas gracias por su intervención. Es claro, nuestro país es biodiverso, tenemos etnias en diferentes en todo nuestro país y tenemos que hacer esos ajustes como corresponde. Es por ello que debemos tener en cuenta esas particularidades de esas poblaciones para nosotros entender cuál es la mejor manera de llegar con una implementación de un protocolo a cada una de esas regiones. La siguiente pregunta se la quiero formular al doctor Ayala y tiene que ver con aspectos básicos sobre el tema de reglamentación y demás, porque con todo lo que ha aparecido en normas en los últimos meses, pueden incluso las empresas relajarse, digámoslo así, en el cumplimiento de temas como procesos de capacitación que son transversales, independiente del tema de pandemia, o obligaciones propias de la resolución 2013, del 86, en razón a las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Quiero entonces que escuchemos la pregunta y quisiera escuchar al doctor Carlos Luis Ayala que nos acompañara en la respuesta. Listo, doctor Camilo. Entonces vamos con la pregunta número 8. Buenas noches. Mi nombre es Gladys Sarmiento. Les hablo acá desde el municipio de Villeta, Cundinamarca. Gracias por permitirme participar en el conversatorio. Al respecto, tengo una pregunta. ¿El COPAS tiene facultad para ayudar en la vigilancia del cumplimiento de la normatividad generada en la contención de la pandemia? Bueno, un saludo especial a la señora Gladys. Gracias por participar en estos eventos, por favor. El COPAS es un veedor, el COPAS colabora, el COPAS no sanciona, el COPAS es un órgano de participación entre representantes de empleadores y trabajadores. En el mismo decreto 1072 está regulada esa actividad y esa participación. El COPAS está en el artículo 2.2.4.6.34 del decreto 1072. Entonces, el COPAS se convierte en una instancia de apoyo, de veeduría, de colaboración. No va a sancionar, no, pero en un momento determinado, el COPAS sí se le va a decir, oiga, vaya, recomiende, diga, establezca,
cuando le llega eso al ministerio, el ministerio diga, pero aquí el COPAS dijo esto. Oiga, no, tiene que establecer verdaderamente, estamos algo con los elementos de protección personal y con las clínicas, entonces ahí vemos una participación activa de lo COPAS. Si en un momento el Estado le dice, por favor, que todos los COPAS estén y hagan sus actividades, pero figúrese una empresa de esas que compra el protocolo, vuelvo e insisto, no quiero hablar de precios ni de nada, copiar y pegar. Hombre, protocolo tiene solamente las 10, 20, 30, 40 hojas. ¿Y usted tiene COPAS? ¿Qué es eso? ¿Usted tiene vigía? ¿Qué es eso? Entonces, ¿a dónde está esa? Mire que vuelvo e insisto, como muy bien se establecía con el doctor Palomino, el doctor Iván, los protocolos pertenecen al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Los protocolos no es algo aislado. Figúrese cuando alguna norma, y en este momento hay muchas instrucciones y que establecen ese papel activo del COPAS. ¿Listo? Entonces, a la señora Gladys, el COPAS se convierte en eso, en esa instancia, órgano, colaborador, cooperador, que le da al empleador insumos para mejorar, para arreglar sus cosas. No sanciona. ¿Quién sanciona? El Ministerio de Trabajo. ¿Quién sanciona? La Secretaría de Salud. ¿Quién sanciona? Un juez, ya sea laboral, en la responsabilidad civil o un juez penal. Pero en un momento determinado, unas actas de comité y unas recomendaciones del comité pueden comprometer la responsabilidad de la empresa. Entonces, al comité también hay que no tomarlo como algo así que no tiene ningún... No, tiene un papel importante y un comité le puede colaborar y dar luces al empleador porque él tiene la problemática del factor de riesgo. Entonces, y recuerden, son 4 horas semanales. Hay que advertir eso porque ni siquiera muchas veces se comete el gran error de dar que es que 4 horas al mes, no. 4 horas semanales para actividades propias inherentes, que estamos en pandemia, hombre, reúne el comité, que colabore, y recordemos que el país está ingresando a la actividad laboral poco a poco, y el papel del comité es importante. Entonces, señora Gladys, un gran saludo, y hay que darle la importancia al Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. ¿Listo? Gracias. Gracias, doctora Ayala. Frente a eso, también hacer una precisión importante y es que, así como lo mencionaba usted, las actas de ese comité, lo que quede registrado en esas actividades, en esa reunión mensual que hace ese comité, se convierte en un insumo importante para establecer o no la responsabilidad de un empleador. Casi que uno encuentra algunos elementos que son comunes encontrar en los procesos de responsabilidad. Las actas del comité paritario para verificar la gestión que se ha hecho en relación a la prevención de accidentes y enfermedades, la matriz de riesgos y peligros, el diagnóstico de condiciones de salud y algunos otros, las investigaciones de los accidentes, de acuerdo a la resolución 1401, que son los elementos sobre los cuales se construyen los elementos, la responsabilidad, la casi que la percepción que el juez va a tener en relación a la diligencia que ha dispuesto el empleador en la protección de sus colaboradores. Hay un tema también importante para destacar y que lo establece la resolución 666 y es la obligación en cabeza del empleador de verificar o de reportar las condiciones, los síntomas de los trabajadores en este momento frente al tema de contagio por COVID-19. Encontramos en el caso particular de nosotros como compañía a través de Alista la posibilidad de que los trabajadores reporten en tiempo real, georreferenciados incluso, sus condiciones de salud para determinar si pueden o no desplazarse, asistir a la empresa como tal. Hay otras aplicaciones y con eso quiero darle paso a la siguiente pregunta para que nosotros podamos incluso diferenciar o saber con precisión si esto se puede asimilar a un diagnóstico de condición de salud o no. Doctor Iván, agradezco que usted nos colabore con la respuesta a la siguiente pregunta. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Paula y les hablo desde Pacho, Cundinamarca. Gracias por compartir este espacio del conversatorio. Mi pregunta es, ¿la aplicación Corona App puede reemplazar el cuestionario de condiciones de salud?
Bien. Digamos que aquí tenemos que identificar y aclarar a qué hace referencia eventualmente el cuestionario de condiciones de salud. Porque el cuestionario de condiciones de salud per se, pues uno lo puede entender precisamente dentro de esas obligaciones que hay en el marco del sistema de gestión, de toda la parte de la descripción sociodemográfica y precisamente el diagnóstico de las condiciones de salud del trabajador. Es decir, esta actividad para poder categorizar y tomar medidas específicas dependiendo de la situación y estado de salud de un trabajador, pues es una obligación general del empleado. Corona App como tal es un aplicativo que se establece en la resolución 666 como una obligatoriedad también dentro del protocolo de bioseguridad, porque finalmente el Estado también tiene la necesidad de poder hacer una georreferenciación y un seguimiento y levantar las alertas oportunas para evitar propagaciones masivas. Entonces, lo importante es poder armonizar las obligaciones del sistema de gestión que tienen una naturaleza y un sentido específico de poder determinar y detectar las condiciones sobre las cuales yo tengo que adoptar todas las medidas que buscan controlar el riesgo. Y aquí un cuestionario de condiciones de salud pues sería mucho más amplio, más general, porque es que no solamente hacen referencia frente al riesgo biológico del coronavirus, sino que es mucho más completo lo que tiene que hacer el empleado. Lo que pasa es que también se puede armonizar o la obligatoriedad de la georreferenciación frente al coronavirus, también toca hacerlo. Pero adicionalmente la empresa también dentro de las normatividades que exigen de cómo debe hacerse un protocolo, también tiene que hacerse un seguimiento de las condiciones específicas de salud frente al riesgo del coronavirus para las personas. Entonces tendríamos tres distintos cuestionarios para poder manejar. El del sistema de gestión deberá continuar dentro del marco del sistema de gestión. Frente al riesgo biológico, la empresa tiene la obligación de tener esa estandarización. Y ahí también quiero resaltar, como dice el doctor Camilo, una herramienta que tuve la oportunidad de conocer recientemente, que es la Dialista, que tiene un muy buen cuestionario para hacer el seguimiento diario, de muy fácil acceso, y que las empresas pueden adoptar como parte del procedimiento y la estandarización de su mismo protocolo y así referenciarlo. Las personas las pueden hacer mientras tenga el acceso con su cédula y esté afiliado, lo puede hacer directamente sin que tenga la empresa que invertir eventualmente en gastos adicionales. Esa plataforma es adecuada y perfectamente le permite hacer el seguimiento a la empresa al finalizar del día y lo puede colocar como obligatorio todos los días para todos sus trabajadores antes de ingresar, incluso dos veces a la salida o apenas ingresan todos los días, y permite hacer un seguimiento. Lo importante aquí va a ser que la empresa entienda que debe tener un seguimiento y debe tener un instructivo que le permita hacer seguimiento de las condiciones de salud, tanto en el marco del sistema de gestión como en específico frente al riesgo biológico. Y adicionalmente tendrá que compaginar estas obligaciones con el tema de la herramienta del Corona App, porque así lo establece la norma, pero digamos que la una no es reemplazable, sino son medidas complementarias. Lo importante aquí es poder detectar a tiempo lo que le pasa al trabajador para poder implementar medidas. Y recomiendo bastante la herramienta digital del software de gestión de Dialista, porque realmente me pareció muy útil y considero que es necesario que todos los que están asistiendo en este momento, a través precisamente de todas las plataformas digitales de Educa, hay un instructivo precisamente para saber manejar esta aplicación de síntomas y de condiciones de salud COVID, que aprovecho también para invitar a que la utilicen, porque la considero útil. No sé si con esto pueda dar respuesta a la pregunta. Doctor Iván, muchas gracias. Un pequeño aporte, aprovechando que este es un tema muy, pero muy importante,
quiero llamar la atención a las empresas que nos siguen y a los líderes del sistema a que consulten y apliquen el parágrafo tercero del artículo 224.616 del decreto 1072 cuando señala: el empleador o contratante debe facilitar mecanismos, plural, mecanismos para el autorreporte de condiciones de trabajo y de salud. Mecanismo. Jurídicamente significa que usted debe tener mínimo dos mecanismos. ¿Qué pasa? Que si las empresas se limitan a uno, ya estamos incumpliendo. Y piénsese el conductor, como dice el ejemplo del profesor Carlos Álvarez Llano, que va en carretera, hay un alud de tierra y lo único que la empresa le otorgó fue un celular. Murió, falleció. Si hubiera tenido otro mecanismo, habría podido llamar e informar. Entonces, importantísimo esto. Me gusta y valoro y todo chévere las herramientas que nos da positiva, perfecto. Pero las empresas deben tener plural, mecanismo, no solamente quedarse con lo mínimo. De allí por eso que hablemos de estándares mínimos. Lo mínimo, hay que ir más allá, no hay estándares más. Conclusión, como abogado, como jurista digo, cuando tomo la palabra mecanismo es plural. Y si es plural es que por lo menos debe haber dos. Ese es el punto que quiero llamar la atención. Gracias. Gracias, doctor Palomino. Doctora Ayala, frente a ese tema, ¿está de acuerdo? Bueno, muchas gracias. De acuerdo. Estamos. Gracias, doctor. Estamos pasándonos tal vez 5 minutos nomás. Tenemos una última pregunta. Yo tengo una adicional. Esto emociona, doc. Claro que sí. Yo tengo una pregunta al final que me parece importante, que veo en el chat que la han hecho. Entonces, pero quiero dar paso a la siguiente pregunta por respeto a la persona también que la formuló. Y a ustedes, asistentes. Listo, entonces vamos con la pregunta número 10 y luego con la que el doctor tiene. Hola, buenas noches. Soy Elsa Riaño, les hablo desde Zipaquirá. Gracias por compartir este espacio del conversatorio. Conozco un caso donde el empleador adelantó vacaciones del año 2021. ¿Esto se puede hacer o está incurriendo en un mal proceso? Pregunta, así como las anteriores, también sumamente importante, y nos la colocan para que la podamos leer. Doctor Palomino, doctor Iván Sinesio, quiero escucharlos a ustedes y frente a la pregunta, y después si el doctor Ayala también tiene alguna precisión para concluir esta décima pregunta. Muchas gracias. Doctor Palomino. Gracias. Gracias. Pregunta muy controversial y de mucha aplicación. Los colegas podemos estar en uno o en otro bando, dependiendo cómo lo interpretemos. Me apoyo con todo lo que ustedes han dicho, pero en especial con la circular 021, cuando nos habla de que puede haber vacaciones anticipadas. Y nuevamente vuelvo y digo, allí habla en plural, no dice una. Por tanto, si no dijo una, el empleado puede decir: le voy a adelantar dos, le voy a adelantar tres. ¿Cuál es el problema? Caramba, ya me pagaron las que, porque como fueron estas opciones, ya me han pagado y ahora me paga la del 21. Agreguemos, es posible que hasta le paguen el 22. Pienso que es muy arriesgado, porque vamos más allá de la pregunta. ¿Y si el trabajador por cualquier motivo debe retirarse de la empresa? ¿Cuál es la salida entonces financiera a la empresa? ¿Descontarle ese dinero? Hay colegas que dicen no se le puede descontar porque todavía no se ha causado el trabajo, no hay parte del salario. Hay otros que dicen que sí. En fin, no podríamos aquí, por lo menos yo, en mi opinión, pienso que sí, es un mecanismo alternativo, no debe ser el único. El inconveniente es al final, si el trabajador se retira, ¿le descuento o no? Y eso abre otra vez una nueva puerta para discusiones. Concluyo. Yo creo que no se está violando nada, sobre todo que ahí tenemos la circular 021 que faculta, y repito, cuando nos dice vacaciones anticipadas, ya es plural, y no dio un límite. El problema es que hasta dónde llega ese límite. Nuevamente, en el estrado judicial, el límite puede ser 2, 3, 4 y 5, pero que no se tome como única, que sea una de las opciones, y ojalá que no se tome. Hay otras opciones de pronto, préstamos, en fin,
puede haber otras opciones. Gracias, colega. Muchas gracias, doctor Iván. ¿Alguna consideración adicional? Sí, digamos que, pues me supongo, creería, por el tono que hemos manejado muchos o la gran mayoría de los asistentes, creerán que estamos haciendo terrorismo de empresa, porque todo es empresa, si no cumple, le va a pasar eso. Es una advertencia y es una sugerencia porque estamos en el día a día y sabemos cuál es la dinámica. Queremos es que ustedes se anticipen, pero también tengan en cuenta, todo lo que digamos es nuestra postura académica de acuerdo a nuestra experiencia. La realidad todavía faltará bastantes años para saber qué va a suceder. En el tema de las vacaciones, hay varias realidades. Primero, por normatividad, decreto circular, se permitió el escenario de las vacaciones anticipadas. Lo que pasa es que la norma lo permite, pero no lo regula de una manera específica. Luego da para todas las interpretaciones. También hay que identificar que el concepto de las vacaciones es un concepto y un derecho que se regula y se con base a un derecho constitucional, que es el descanso. Entonces, hay que buscar el justo medio donde se pueda entender una realidad social, financiera de las empresas, porque finalmente la posibilidad de adelantar vacaciones es para siga pagando, porque la persona está finalmente en la casa para que no lo despida ahorita. Pero ¿qué va a pasar dentro de unos años si le adelanto dos o tres vacaciones? Entonces esta persona no va a poder salir a descansar o descansa pero sin remuneración más adelante. Son realidades que también hay que tener en cuenta. Y anticipándome solamente, el tema es que yo creería que un juez a nivel constitucional va a defender también el derecho al descanso, porque finalmente es un derecho superior frente también a la circular. Pero además, derivado de la Constitución, el derecho al descanso, están las regulaciones en materia laboral. Se permite las vacaciones anticipadas ahorita, de acuerdo. Pero en materia laboral se establece obligatorio que una persona salga a descansar por lo menos un determinado tiempo al año. No puede pedir ni siquiera que le paguen en dinero las vacaciones porque está prohibido la totalidad. Otro escenario es que no se generan inconvenientes con las empresas algunas veces, pero por ley hay un mínimo de tiempo que se tiene que ir a descanso un trabajador, porque es que el descanso es necesario para hacer el cortocircuito y reiniciarse. Entonces, es un tema bastante álgido. Obvio, si en este momento está completándose un periodo de vacaciones, creería que el espíritu de la norma está es para este punto. Para decir, si usted está en un periodo y no ha completado el año de trabajo, anticípelo, como puede pasar cuando una empresa tiene vacaciones colectivas, los que trabajamos en el área del derecho, si el trabajador me entró en noviembre, pero tengo las vacaciones de fin de año por la vacancia judicial, pues se las anticipo. Y esa anticipación eventualmente, si se va el trabajador antes, pues le puedo compensar el dinero frente a este año. Pero ya adelantar dos o tres años, con cuidado, ¿sí? Porque después se corre el riesgo de que no pueda hacer uno el descuento y finalmente pague de un derecho y en una controversia judicial pues no habrá ninguna moratoria, no habrá ningún tema, pero un juez puede ordenar a que vuelva a pagar ese valor. Entonces digamos que utilicemos la figura por un primer periodo, utilizarlo dos o tres periodos me parece peligroso, si no se respeta además un mínimo de 6 días de que la persona pueda descansar, porque se vuelve riesgoso. Y finalmente, si nos ponemos a adelantar 2 o 3 años de vacaciones, lo que estamos generando es vulneración de un derecho constitucional. Entonces, por este año no hay problema. Adelantar 2 o 3 años bajo su riesgo. Busquemos otras alternativas y tiene que ser, como dice la norma, en consenso con el trabajador. Entonces, el trabajador será el que toma la decisión, en últimas, en ese proceso de negociación, y hay que ser muy creativos y que quede todo muy bien documentado para después poderle justificar a un juez si llega a haber una controversia. Gracias, doctor Iván. Doctor Carlos Luis Ayala, ¿algún aporte frente al tema de vacaciones,
adelanto o vacaciones anticipadas? Bueno, esta es una participación muy académica, no compromete ninguna entidad pública ni privada. Muy bien el soporte que se tiene, la circular 21 establece esa figura. Si vamos a decir que no está en el código, que no existe, es que con esta emergencia no estábamos preparados. Nadie estaba preparado, nadie. Bueno, no sé, me atrevo a decir en grandes países, no, nada, esto nos afecta y Dios quiera se solucionen las cosas, rápido la vacuna, pero vamos a tener una disciplina muy distinta, la forma de saludar, el transporte, el saludo, bueno, muchos aspectos van a modificar, la seguridad y salud en el trabajo va a seguir y va a seguir para mucho tiempo. Va a seguir para mucho tiempo. Entonces, el fenómeno de las vacaciones es una conciliación. Sí, se puede violar un derecho fundamental, claro. Pero es que una empresa en este momento llega a un acuerdo con el trabajador porque es que no tengo cómo pagarle. No tengo cómo pagarle. Entonces, yo diría que esto es una alternativa que tiene que ser muy moderada, en un momento determinado, muy bien decía el doctor Iván, es que decirle a usted le pago 3 años anticipado, ¿qué quiere decir? Que usted no tiene derecho a vacaciones, hemos dicho, olvídese, esto también viola unos derechos fundamentales, entonces es en la justa medida en que se use esta alternativa, muy bien dice el doctor Palomino, hay otras alternativas, pero hay que comprender y mirar ese acuerdo entre empleador y trabajador, entre esa necesidad de la empresa, en cómo se puede una solución pacífica, armónica, de entendimiento, pero que no se llegue tampoco al extremo en que esta persona vaya a durar en un momento determinado en 2, 3, 4 años. Para salir de esta emergencia, calculo 2, 3 años. Para salir de esta emergencia necesitamos activar la empresa, activar la industria. No podemos en un momento determinado permitir que sigan cerrándose puestos de trabajo. Yo creo que es todos debemos de aportar en su justa medida, pero también llegar al extremo de poder violar unos derechos fundamentales a eso, no. Yo digo que en una justa medida. Entonces, yo diría, el doctor Iván, no sería tampoco este año. Yo diría, doctor Palomino, 3 años para mí ya es un... Entonces, hay que buscar una justa medida y un equilibrio de las cargas para que pueda establecerse esta modalidad. Si ustedes me dicen que por qué no dice más, que por qué no las circulares, no, claro, no, es que esto es tan difícil, tan difícil. Entonces, es la realidad, el contexto. Yo lo que invito es a que hay una medida y hay unas alternativas. Si vamos a mirar el Código Sustantivo de Trabajo y vamos a mirar la realidad colombiana y todo lo que existía, hace 3 o 4 meses no estábamos hablando de estas figuras. La figura del trabajo en casa no la estábamos ni siquiera soñando ni pensando. ¿Cuándo se hablaba de que la prima se podía pagar por partes? Entonces, por favor, esto es de acuerdo a nuestra realidad y yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestra economía pueda salir avante. Hay que tener esa pasión y todos y cada uno de nosotros tenemos un compromiso de país para poder surgir nuestra economía. Necesitamos ese equilibrio entre empresa y trabajador. Ese también se puede dar en unas justas formas de plantear vacaciones anticipadas. No exagerar de la norma porque causa un grave perjuicio, tanto al empleador como al trabajador. Vamos a tener trabajadores cansados. También es necesaria las vacaciones. Gracias. Doctora Ayala, muchas gracias por su intervención. Doctor Palomino, doctor
Iván Sinesio, le robo un minuto con una pregunta que acaba de llegar acá por el chat y tiene que ver con lo que mencionaba el doctor Ayala ahora en relación al tema del trabajo en casa. No pensábamos que tuviéramos esa nueva dinámica laboral. Y la pregunta precisa es, ¿ustedes consideran que ya deberíamos haber incorporado los empleadores en nuestras matrices de riesgos y peligros el trabajo en casa? Los quiero, les cedo la palabra para quien quiera inicialmente pronunciar. Bueno, muy rapidito, muy rapidito. Antes de esta pandemia, en los congresos y seminarios, hablábamos muy bonito de gestión del cambio, planeación estratégica, y todas unas figuras que cuando descendíamos nos abrazábamos, nos tomábamos la foto, y a veces ni entendíamos qué decíamos. Hoy, procedimiento de gestión del cambio lo estamos viviendo, viviendo. La actualización de matriz de peligro, la matriz legal, como lo acaba de decir el doctor Carlos Luis Ayala, lo estamos viviendo. Las futuras generaciones dirán, yo viví eso, yo viví eso. Entonces, disculpen que me salga. Yo pienso que todo esto que está ocurriendo nos tiene que llevar a que hemos de considerar todas estas figuras que antes eran etéreas, que ni siquiera sabíamos cómo, hoy la vivimos. Perdonen, pero de pronto me emocioné o me fui y de pronto hasta se me olvidó la pregunta. Pero creo que la vida es más rica que el derecho. Y todo lo que está ocurriendo nos tiene que ir amoldando. Y sí, doctor Carlos Lee, no estábamos preparados para esto. Y creo que nadie estaba preparado. Sigan ustedes, por favor. Perdónenme. Gracias, doctor. Yo, pues, a ver. Es que entiendo la postura en la cual queremos que todo esté protegido. Pero es que tenemos que aterrizar a la realidad también, tanto a la que cambió, pero también a la que va a seguir después. O sea, el trabajo en casa en este momento para mí es una realidad, pero que no tiene relación con la actividad laboral. El trabajo en casa es una situación para tratar de continuar con algunas actividades de la economía transitoria, porque si no se va a volver teletrabajo. Cuando ya en un momento determinado la sistematicemos y las empresas encuentren que es mucho más productivo, práctico, que se adecúa a su situación, trabajar desde la casa, pues ya eventualmente se va a tener que estandarizar y va a tener que incorporarse bajo la modalidad que ya tenemos de teletrabajo. Pero el concepto en este momento es, mire, es que lo quiero proteger a usted para que no se desplace hasta mi lugar de trabajo, porque ese traslado genera un riesgo, no por el empleo, sino por la actividad general de traslado, por estar en contacto con otras personas. En el sitio de trabajo, si usted tiene que venir, pues yo tengo un protocolo y ahí es donde yo cumplo con mi protocolo. Pero el trabajo en casa está permitiendo es para tratar de disminuir el riesgo de frente al desplazamiento. Eso, y el desplazamiento, salvo que lo entregue la empresa, no es de origen laboral. No lo es. Entonces, esto es, el trabajo en casa es realmente con ocasión, ¿sí?, de protección frente a un riesgo común. Y pedirle pues ahora a las empresas que incorporen el panorama de riesgo, y además que es que el trabajo en casa sería individualizado si lo vamos a incorporar a cada trabajador. O sea, se vuelve algo inmanejable. Entonces, hay que ponerle límite también a las cosas. En ese orden de ideas, el tema es, y sería una recomendación, lo que pasa es que sí, salen nuevas figuras, qué bien y necesario, pero sigamos reglamentando un poquito esas figuras que generan controversia. Insisto en un punto, frente a derecho de réplica de una pregunta muy anterior, es el tema de, ¿todo lo que pasa en la casa va a ser accidente de trabajo? No. Volvemos a lo mismo. Causa o ocasión con el trabajo.
Esa causalidad tiene que estar en alguna parte muy bien delimitada, porque sí, fue al baño y volvió, o fue por el celular que lo dejó arriba porque llamó el jefe. Pero es que el riesgo no lo genera la llamada, lo genera la locación, si tiene algún problema la locación. Y la locación en la casa no era estar en la casa con ocasión del trabajo. Estar en la casa es con ocasión del coronavirus. ¿Que está trabajando? Sí, entonces sencillo, véngase todos para la empresa que es donde yo lo controlo. Pero no podemos tampoco generar unas cargas excesivas frente a la empresa por proteger al trabajador que lo necesita. Obvio, dependerá del juez en su momento de definirlo. Pero a lo que voy es, todavía no sabemos qué va a pasar. Algunas actividades muy específicas que siguen en el riesgo, como estar trabajando frente a un computador, riesgo psicosocial también, y el tema ergonómico, eventualmente lo podemos incluir para tratar de hacer algún tipo de control y mantener un control. Pero todos los riesgos de una casa, o sea, delimitemos. Porque si no, se vuelve inmanejable y una carga excesiva para las empresas. Y las empresas, parte de su reactivación es saber lo que tienen que hacer para poderlo hacer bien. Es preferible que hagan 5 cosas y no darles 100 cosas para hacer que no se puedan cumplir. Entonces, frente a la respuesta es, el trabajo en casa es transitorio y es de origen común, para mí, con ocasión y un tema común. Entonces, despacio, porque es que si no, se vuelve desbordado. Esperemos a ver qué pasa dentro de un mes con la reactivación. Si ya persiste, tocará sacar una resolución, alguna circular adicional, algo que regule el trabajo en casa para que tengamos reglas de juego claras. Gracias, doctor Iván. Doctor Carlos Luis. Bueno, mi doctor Iván, ante todo, pues, esto es un espacio académico. Aquí nadie tiene la razón. Y la razón no la van a decir en la historia. Y ella se va a encargar de decir es o no es. Aquí, en mi caso, es una posición académica. Para mí el trabajo en casa sí es trabajo. Sí es trabajo cuando se está trabajando, cuando se está prestando un servicio. Tampoco cuando está trabajo en casa y se la pasas en la calle, en un supermercado, en no sé qué, comprando el televisor de sin IVA, y no, eso tampoco. Pero cuando está en su casa prestando un servicio, está realizando actividades, hombre, muchas veces más se trabaja en casa que en la misma oficina. En trabajo en casa a veces le colocan tantas tareas que eso, mejor dicho, lo enloquecen y producen. ¿Cómo me le va a decir al Congreso de la República que el trabajo que hicieron en casa entonces no sirvió de nada? No. Se está laborando, se está prestando un servicio. La parte académica, intelectual, de asesoría, de consultoría, eso es un trabajo. Y es un trabajo digno que hay que protegerlo. Y hay que establecer, ya lo dirán en un momento determinado, la calificación, EPS, ARLs, primera oportunidad, juntas de calificación de invalidez. No todo. Pero si tenemos que es por causa o con ocasión del trabajo, con causa es una relación indirecta, ocasional, transitoria. Con ocasión es prestando la labor o servicio. Dígame si un asesor y consultor que está haciendo un plano, lo que sea, y está trabajando y se resbala en el computador, lo que sea, ¿cómo no va a ser un accidente de trabajo? En la casa se trabaja. Y yo diría, con todo el respeto del doctor Iván, a veces se trabaja más en la casa que en unas actividades intelectuales. Créame que es. Si yo le preguntara aquí a un profesor académico que esté dictándole clase y todo, y que el pobre no se para del computador, dele clase y un curso y otro curso, dígame si no es trabajo. Entonces, con todo el respeto, para mí el trabajo en casa, cuando se trabaja y se hacen unas actividades,
hay que protegerlo y tiene derecho a todas las garantías del sistema de riesgos. Hay que buscar la justa medida. Y esa justa medida está en que posteriormente, es más, miren la circular 41. Y hay que tenerlos en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Claro que por cada trabajador no, pero vamos a hacer unas actividades, vamos a hacer las adecuaciones o el apoyo, o que es más, ya no le doy el auxilio del transporte, sino le doy la ayuda para eso. ¿Cómo no va a ser accidente de trabajo lo que le ocurra a un trabajador al lado de un computador? ¿O es que será que nosotros no estamos trabajando? Lo digo por el doctor Camilo, porque yo está en ejerciendo un alto trabajo. ¿Será que los compañeros de la entidad administradora no están trabajando? Pregunto. Entonces, doctor Iván, como siempre, mis respetos. Ya sabemos que esto es una posición académica, intelectual. En este momento actúo de esa forma, pero como académico, como profesor, soy de la tesis que el trabajo en casa requiere protección y sí es trabajo, ¿listo? Y que no todo, porque no podemos llegar al extremo de que no, hay casos en que verdaderamente no, pero si está prestando un servicio, si tiene producción, si hay una subordinación, si hay metas, si hay actividades, hay que protegerlo. Doctor, discúlpeme, doctor Iván, ser tan emotivo. Yo creo que me emocioné más que el doctor Palomino. Gracias. Qué interesante estos espacios. Doctor Iván, le doy 15 segundos. Nunca dije que el trabajo en casa no fuera trabajo. Tanto así que hay que pagar por ese trabajo. Lo que digo es que caerse y resbalarse en la casa no es con ocasión del trabajo. Porque para mí el riesgo lo genera es una situación locativa que estoy tratando de controlar, un riesgo biológico de origen común. Habrá actividades puntuales y casos específicos donde sí pueda considerar accidente de trabajo. Habrá actividades, pero si la persona quiere trabajar desde la cama, desde el escritorio, desde el puesto de trabajo, y se cae, no por el solo hecho de estar tipeando, trabajando en ese momento o estar hablando desde el balcón de la casa, va a ser accidente de trabajo. Será lo que tenga relación con la actividad específica. Pero si la persona se asomó al balcón hablando con el jefe y se resbaló y se cayó del balcón porque estaba hablando con el jefe trabajando, ¿es accidente de trabajo? Para mí, no. ¿Sí? Será un tema, claramente, y este es un debate académico, pero será un tema que determinarán los jueces en su momento. Pero ahí es donde digo, y la invitación es a que regulemos un poco más específico para que tengamos empleadores, abogados y los trabajadores claridad de qué sí o de qué no. Porque es que si no, esto se lleva a límites inmanejables. Y digamos, vuelvo y digo, respeto mucho la postura y además que gran maestro y una persona que realmente sabe, el doctor Carlos. Pero digamos que es una discusión académica. Yo tengo una postura de que hay que frenar un poquito también el tema, porque es que si no se vuelve inmanejable. Y ahí se vuelve muy importante es la relación específica, para no generalizarlo para todo. Doctores, muchas gracias. 10 segunditos. Bueno. No derecha, repita, sino para actuar como mediador. Agrada escuchar que el doctor Iván acaba de reconocer, sí, que hay accidente de trabajo en algunos eventos. No, solamente quiero decir, con respecto a la pregunta, cuando nos hablaban de gestión del cambio, remitamos al 1072, cuando dice que el empleador debe implementar y mantener un procedimiento para evaluar el impacto que puede generar los cambios internos y externos y cambios en las instalaciones. Entonces, sí, efectivamente, y estos cambios deben ser antes del inicio del trabajo. Concluyo. Señor responsable del sistema de gestión, no puede usted enviar a su trabajador a casa y simplemente decir, vaya, trabaja y tal. No, hay que hacer procedimiento de gestión del cambio, verificar esas condiciones. Ya hay manera de cómo se van a verificar las condiciones. Dentro de las recomendaciones, mire, señor, no me vaya a trabajar en ese balcón, no me vaya aquí y allá. Tampoco anticiparse atado, pero sí orientar al trabajador sobre
cómo debe ser el trabajo en casa, porque el buen padre de familia también lo tiene que cuidar allá. En fin, ya es algo muy en detalle, que en estos 10 segundos de mediación, no de réplica, de mediación. Concluyo. Sí, debe estar incluido en la matriz de peligro porque se está dando gestión del cambio. Gracias, colegas. Un honor haber compartido con usted. He aprendido mucho de ustedes. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros asistentes que aún a esta hora están muy pendientes de la posición de cada uno de ustedes. Celebro estos espacios donde tenemos percepciones e interpretaciones diferentes a cada una de nuestras normas. Y quiero cederle la palabra a cada uno de ustedes para que, por favor, me den su opinión, la percepción del evento del día de hoy. Nuevamente agradecerles y para que me acompañen en la despedida de este evento en el día de hoy. Empecemos con el doctor Iván Sinesio. Muchas gracias por su participación. Agradecer nuevamente la invitación, agradecer a los panelistas, al doctor Carlos, al doctor Jesús, agradecer al doctor Camilo. Reiterar, son posiciones personales, académicas, de acuerdo a una experiencia y un conocimiento. Enriquecedor, bienvenido el debate. No somos nosotros los que decidimos, siempre ha existido y existirá cordialidad entre nosotros y mucho respeto. Y a las empresas solo un mensaje final, además de agradecerles la paciencia, es entender que esto no es de verdad, insisto, intimidación. Esto no estamos diciendo es que hágalo o si no les va a pasar, ¿no? Es una, desde la experiencia, una advertencia para que no nos lleguen a nosotros también los casos y las preguntas. Ustedes, lo importante aquí es que entiendan que tienen que salvar vidas. Y las vidas se salvan con una adecuada gestión del sistema e implementando ahorita un protocolo adecuado, adaptado y diseñado a la medida. Esa es nuestra obligación. Buen padre de familia, exento de culpa. Es decir, hagamos lo que nos corresponda. Si ya nos sucede algo, pues es una realidad y entenderán, acudirán a otras situaciones del derecho para exonerarnos de responsabilidad. Pero hagamos las cosas, es por nuestra sociedad, es por unas familias, por unos hijos, es por la vida, es por la integridad. Y nuevamente, muchas gracias, creo que esa es la filosofía de este panel. Gracias, doctor Iván. Doctor Jesús Palomino. Gracias, doctor Camilo, por esta invitación. Mire, mi 1072 es anaranjado. Y no se trató en este momento de presentar posiciones personales, creo que nos guía a los tres y a usted también el derecho a la vida, la conservación de la salud. Y mi único consejo, no diría consejo, sino reflexión, es que hubo un común denominador y es que estamos diciendo a los empleadores, coincido con usted, doctor Iván, no estamos haciendo terrorismo ni estas cosas, pero el mejor amigo del gobernante es quien le dice la verdad. Esto que estamos diciendo es protejamos a nuestros trabajadores, que regresen sanos a casa y usted conserve su empresa. Porque muy bien lo dijo el doctor Carlos Ayala, los necesitamos. Sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay dinero, sin dinero no puedo comprar bienes y se vuelve un círculo vicioso. Nos necesitamos todos, pero saludables. Qué bueno, doctor Iván, eso que usted dijo, que las vacaciones es para que descansemos. Qué bueno eso. Gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Ayala. Primero que todo, pues mis agradecimientos a los compañeros del panel. La posición jurídica, académica, los conceptos. Hoy tenemos esta posición, pero llega la Corte Suprema o Corte Constitucional y en 10, 15 días nos puede dar algunas matices y todo entonces, pero lo que estamos es en una evolución, estamos acorde a una necesidad que es la presente pandemia y estamos en una mejora continua. A
y estábamos hablando de abogados, y yo creo que el común denominador es que todos somos abogados, salvo pues el doctor Camilo, que es abogado médico, pues ya. El doctor Iván Cienecio también. ¿Y también es médico y abogado? Sí. Entonces, bueno, me complace mucho. Y mire ese enlace entre la medicina y el derecho, muy importante en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, le estamos dando algunas recomendaciones a los empleadores. Hace años, cuando se hablaba de la responsabilidad laboral, civil, penal, administrativa, medioambiental, todo, mire cómo ha evolucionado. Hoy en día tenemos el sistema de riesgo laboral es penalizado por el COVID. Está penalizado, pero eso lo vamos a ver en 6-7 meses cuando lleguen las condenas. Pero desafortunadamente llegó este momento que yo sé que y creo que es un gran impulso para el sistema de riesgos laborales. Vamos a ser más responsables con la seguridad y salud en el trabajo. Vamos a cuidar más a nuestros trabajadores, porque al cuidar a los trabajadores estamos cuidando a la empresa. Yo agradezco también las preguntas, son preguntas muy espontáneas, es el sentir de la persona, el trabajador, el empresario. Entonces quiero felicitarlo, doctor Camilo, porque estos espacios académicos donde no hay, aquí mire, aquí no hay, cada conferencista da su concepto muy respetado, lo mismo con todo mi respeto, doctor Iván, doctor Palomino, doctor Camilo, pero estos espacios son importantes y los felicito, que sean los momentos que el país requiere para poder avanzar. Colombia está avanzando y yo creo que estamos en una muy buena tónica y quiero felicitarlos por estos espacios académicos. Muchas gracias y saludo a todos mis compañeros de panel. Muchas gracias. Doctor Camilo, doctor Iván y doctor Palomino. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, amables compañeros de panel, a cada uno de nuestros asistentes, a nuestros afiliados en todo el país. Me despido con la taza de café, espero que la podamos compartir y agradecer con con su presencia y su plena disposición. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche, un muy buen resto de semana y sepan que Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, siempre va a estar al lado de ustedes y más en estos momentos tan cruciales para nuestro país. Muchas gracias, buenas noches para todos. Gracias. Reconocer y agradecer a Positiva Educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio desde la virtualidad para apoyar a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados sino también a sus familias. Gracias. 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 Gracias Positiva Educa por cada día hacer un mejor país.